nos hemos reunido hoy con ustedes los ganaderos para compartir las experiencias de lo que ha sido el proceso con la raza Brownbee en Colombia. Llegó hace aproximadamente unos 15 años al Piedemonte Llanero, Hacienda Quisqueya, donde empezó a desarrollarse un proceso de cruzamientos sobre ganado cebú Brahman y se han obtenido unos grandes resultados. Como consecuencia de ese trabajo, se vinieron integrando al proceso de participación otras empresas ganaderas como Hacienda San Felipe, Hacienda del Río y Hacienda La Joaquina. Ellos han venido efectivamente haciendo los mismos cruzamientos, formando los F1s en primer lugar, después unos animales 3/4 y finalmente la idea es llegar a los 5/8. El ganado Brownbee se ha comportado muy bien, tiene una gran capacidad de adaptación que es una de sus principales cualidades. A nivel mundial lo encuentra desde el círculo polar ártico hasta las zonas tropicales donde se ha venido adaptando muy bien. Una de las grandes cualidades del Brownbee es su gran capacidad de adaptación y para Colombia es fundamental este aspecto. En Colombia el 82% del territorio nacional corresponde a un clima tropical cuyas temperaturas están por encima de los 24 grados centígrados. De ahí que necesitemos animales que se adapten muy bien a esas condiciones. Sumado a la alta temperatura, encontramos que tenemos unas altas humedades que hacen que el aire se enrarezca y haya una cierta dificultad para respirar. Existen a nivel mundial dos razas que tienen aumentado el contenido de glóbulos rojos en la sangre que les facilita adaptarse a esas condiciones y respirar más fácilmente. La primera de ellas es el cebú, que todos conocemos, un animal muy rústico, muy fuerte, con una gran capacidad de adaptación. Y la segunda es el ganado Brownbee, como consecuencia de que se desarrolló en los Alpes suizos a grandes alturas y para obtener oxígeno, entonces tenía que forzar su sistema para lograr tener un mayor número de glóbulos rojos. Estas dos razas al unirse y formar los F1s o los animales 3/4 o los animales 5/8 tienen entonces como consecuencia de esto una gran capacidad de adaptación. En segundo lugar, vemos que tanto el Brownbee como en el cebú, ambos animales tienen un exceso de piel debajo de su cabeza que les permite deshacerse de los excesos de calor. Eso hace que se adapten muy bien a las condiciones de nuestro medio. La unión de Brownbee y de cebú logra un híbrido de unas cualidades muy especiales, una tremenda capacidad para adaptarse. El Brownbee le aporta un mayor número de inmunoglobulinas al calostro de la leche, lo que incrementa la supervivencia de las crías. Estamos con supervivencias superiores al 95%, que finalmente se traduce en más carne para los productores, más rentabilidad. Finalmente, en cuanto a lo que es la leche, tenemos 6.000 litros de leche por lactancia en el ganado puro, mientras que en los animales cruzados hemos logrado lactancias alrededor entre los 1.500 y 2.000 litros de leche, que es una muy buena producción para las condiciones de nuestro medio y en nuestras pasturas. La raza Brownbee la incluimos en la finca hace algunos años, obteniendo muy buenos resultados. Esta raza, por sus condiciones, por su formación, es un animal que posee muy buenos aplomos, tiene una estructura fuerte, balanceada. Aparte de eso, tiene una pigmentación, es de una pigmentación negra con un pelaje pardo. Esto nos ayuda a hacerlo más resistente a estos climas. Aparte de eso, su formación le permite resistir temperaturas muy elevadas, lo cual es óptimo para ello. Hemos logrado unos cruzamientos con el Brahman y en este cruzamiento lo que hemos encontrado son animales, primero que todo, muy precoces. En cuanto al macho o la hembra, el macho alcanza unos rendimientos de peso muy elevados referente a otras razas. Logramos pesos al destete un promedio entre 270 kilos, la hembra 250. Logramos también encontrar la precocidad en las hembras, son hembras que en condiciones de potrero a los 16 meses me están entrando en celo y están quedando en estado de gestación. El macho es un macho que alcanza un peso exagerado
alrededor de los 22 meses, estamos logrando unos 500 kilos de peso. Tiene una gran ventaja, él es muy precoz, lo que permite incluirlo en temporada de cazamiento, de cruzamientos, ¿sí? De reproducción. A partir de los 14, 15 meses puede uno empezar a trabajar estos toros. Nosotros hemos logrado encontrar un balance, trabajamos con la vacada de origen alemán, Brahmi alemán, tenemos también otra parte de Brahmi americano, encontrando también un balance entre carne y entre leche. La leche de estos animales, primero, tiene un aporte bastante alto en sólidos y por otra parte, al hacer el vigor híbrido con las razas cebuinas, me mejora la leche. Hablando del cruzamiento con un Brahman, logramos encontrar muy buenas producciones de leche. Esto nos sirve ya sea para la cría, porque si tenemos terneros que van a ser alimentados con mayor cantidad de leche, pues vamos a tener una ganancia. Y por el contrario, si tenemos una lechería en el trópico, también nos va a favorecer porque vamos a tener una producción favorable de leche. Nosotros tenemos un núcleo de Brahmi puro ubicado en La Dorada, Caldas, en Hacienda Las Camelias, en Guarinocito, Caldas, y hemos logrado tener Brahmi en condiciones totalmente de potrero y en condiciones climáticas como es La Dorada, Caldas. No tenemos mayor incidencia de enfermedades hemoparasitarias como el anaplasma, como la babesia. Realmente es un animal que se acondiciona muy bien a esto. Sentimos que la raza como tal aprende a defenderse de este tipo de parásitos. También funciona muy bien con la garrapata. No tenemos pues mayor morbilidad con esta clase de parásitos. El Brahmi es un ganado que no le da nada. Vos tenés la oportunidad de calcular la dimensión de lo bueno que es el ganado Brahmi cuando lo tenés estabulado y lo voltás al potrero. El ganado Brahmi de las poquitas razas que vos seguís en el potrero, lo ves de una forma y lo estabulás y es igual y lo devolvés y sin ningún problema sigue su crecimiento, su desarrollo y nunca baja el estado corporal. Otra de las características que resaltan en el Brahmi es que tiene unas tremendas patas que le sirven para desplazarse con muchísima facilidad. Son patas muy fuertes que soportan el uso y el abuso, como se dice popularmente. Y nosotros en Colombia necesitamos animales que tengan muy buenas patas porque nuestro sistema de producción está basado en pasturas y pastoreo. Por lo tanto, los animales tienen que desplazarse para lograr recolectar el alimento diario y procesarlo en el proceso de rumia para lograr obtener más leche y más carne. Los productores ganaderos de climas fríos pueden encontrar una interesante opción en la raza Brahmi. Son animales más rústicos que generan una buena utilidad sin tanto esfuerzo. Éramos uno de los productores más importantes de leche de Antioquia, pero nos dimos cuenta que podíamos volver la ganadería un poco más fácil de manejar, no con tantos trabajos, y descubrimos el ganado puro, ubicándonos como en la línea de sangre del doble propósito, trabajando con razas como el Brahmi, el pardo suizo, el Brahman y el Gir. Esto llevamos más o menos 10 años con el ganado puro, toda una vida con la leche, solo 10 años con el ganado puro, y siempre hemos trabajado como siguiendo con la línea del doble propósito, haciendo control de leche y de carne para tener los resultados muy claros y poder mostrarle a la gente realmente lo que hacemos. Nosotros estamos teniendo un énfasis muy importante en el Brahmi porque es un ganado que nos parece muy interesante, ya que tiene facilidades increíbles de adaptación en cualquier parte del trópico, así sea temperatura alta o baja. Es un ejemplo muy importante que nosotros tenemos en Santa Rosa de Osos y otras ganaderías están en Cartagena, en Caldas, sin ningún inconveniente. Entonces, para nosotros eso es una muestra de que el Brahmi es una gran raza. Es muy tradicional en Antioquia y más que todo en el norte, que es la cuna lechera de Colombia, trabajar con ganados como el Holstein, el Jersey y sus cruces, que son ganados netamente lecheros. Para nosotros comenzar con el ganado doble propósito fue un trabajo muy duro porque nadie creía en nosotros y que en Antioquia alguien pudiera sacar adelante, porque generalmente las personas que trabajaban con esto estaban
en la costa o en el centro del país. Incluso nosotros, nuestro público no es generalmente las personas del norte antioqueño, porque ellos todavía tienen la creencia de que el ganado es el Holstein y el Jersey y que el ganado solo sirve para sacar leche. Entonces, si una vaca Brown a mí no me da 27 litros de leche, no me sirve. Pero ellos no están viendo que estamos haciendo un doble trabajo, porque el Brown Bee sí da leche y además da mucha carne y de excelente calidad. El ganado Holstein es el ganado más rentable del mundo en cuanto a lechería. El norte de Antioquia, más que todo Santa Rosa de Osos, es una región donde la gente ha hecho mucha, mucha plata con el ganado Holstein, pero tiene que dedicarse a ordeñarlo día y noche, a vivir con él. Yo en son de charla digo que el Holstein es como un carro viejo, que diario te da que hacer. El día que no se te bare el carro viejo es porque no lo tenés, y el día que no te brega una lechería Holstein es porque ya saliste de ella. Como lo mencionamos al inicio del programa, la raza Brown Bee tuvo una importante representación en la Feria Espocolanta, en donde también se dieron cita otros ganaderos con diferentes razas. En Espocolanta de este año, en 2012, se trajo quizás una de las muestras más importantes que ha habido de Brown Bee en el país, tanto en los animales puros como en los animales mestizos. El proceso de juzgamiento estuvo a cargo del doctor Mauricio Reyes y destacó él como resultado principal el avance que han tenido los productores de ganado puro en incrementar de una manera muy importante la musculatura en los animales que tenemos en el país. Eso va a permitir que al ser cruzados los animales con el Brahman, obtengamos novillos de mejor calidad, con mayor rendimiento en canal. Los animales que hemos logrado llevar hasta el sacrificio en F1 y que han participado en los diferentes concursos del orden nacional en Agroexpos o en Expo Unagas, tenemos que los rendimientos en canal han sido sobresalientes, arriba del 57% o 58%, cuando en general el promedio nacional está 4 o 5 puntos por debajo de ese promedio. Pero no solamente hay que tener en cuenta el rendimiento en canal, sino la calidad de carne que le está aportando el Brown Bee. Se caracteriza porque él tiene la cualidad genética para lograr meter la grasa entre el músculo y no en la parte externa del músculo, para lograr tener una carne más tierna y de mejor sabor. Nosotros, para la preparación de estos animales, para ferias y todo lo que es demostraciones, los animales siempre los tenemos en el potrero, pero 2-3 meses antes de cada exposición o de una feria, los llevamos al establo y les damos silo de maíz y concentrado. Nosotros no mantenemos animales en el establo. Estos animales uno los tiene en el establo 2-3 meses antes de llevarlos a una feria, para así poderlos mostrar en sus mejores condiciones, que los animales vayan muy limpios, que tengan sean bien, o sea, que estén llenitos, pues ir cuidándolos, bañándolos todos los días, caminándolos, entrenándolos para cuando los saquen a la pista, los animales estén acostumbrados a que los estén manejando y mostrándolos. Tenemos unos animales que hoy en día ya los sueltan y se quedan parados en la pista porque ya están acostumbrados a estar en ferias y eso, y nada más que los paran y se paran ellos solos. Uno de los temas centrales de Espocolanta 2012 fue el juzgamiento del ganado Brown Bee. A pesar de ser pocos los criadores en el país, sus animales causaron gran impresión en el jurado y en el público en general. El juzgamiento de Brown Bee se realiza por categorías que van de acuerdo a la edad. Encontramos que las primeras categorías corresponden a los animales más jóvenes, que pueden ir entre los 6 y los 10 meses. A continuación vienen de 10 a 14 meses, de 14 a 20 meses y así sucesivamente. Se juzgan independientemente machos y hembras, y a la vez se juzgan independientemente los animales cruzados. Lo mismo, machos y hembras de acuerdo a la edad. Cada 3 o 4 competencias se logra establecer unos campeonatos en los cuales participan los primeros puestos
del rango de edades que corresponde. Por decir algo, si yo tengo de 10 a 12 meses la primera competencia, de 12 a 14 la segunda y de 14 a 16, entonces salen los primeros puestos de cada una de esas competencias para sacar el campeonato ternera y después el campeonato joven y luego el campeonato adulto. Finalmente se saca la gran campeona y el gran campeón para concluir la feria y saber cuáles son los animales de mayor potencial para producción de leche y carne. Bueno, quedamos muy impresionados. Aquí en Medellín, en el marco de la feria de Expo Colanta, se reunieron las mejores ganaderías de Brownville del país. Vinieron Hacienda del Río, Ganadería La Joaquina y San Felipe. Hicimos una exposición nacional de Brownville y una competencia, y fue totalmente espectacular. La acogida aquí en Medellín, en la feria, impresionante, todo el mundo sobre el Brownville, viendo el Brownville, muy interesado en la raza. Tuvimos bastantes ventas de semen, de terneros, y fue una feria espectacular. Los ganaderos colombianos, y especialmente aquellos que se dedican a la producción de carne, pueden encontrar, sin lugar a equivocarse, una excelente opción en los cruces con la raza Brownville. Son animales con importantes ganancias de peso y carne de mucha calidad. La Asociación Pardo Suizo y Brownville tiene a la disposición de todos los ganaderos unas tablas en las cuales le pueden servir al ganadero como una guía para hacer los cruzamientos. Porque mucha gente tiene la duda, ¿qué hago después de obtener el F1, de obtener el media sangre? ¿Para dónde cojo? La idea es que la asociación oriente a los productores, tiene toda la información disponible para que la aprovechen y sepan cómo llegar al animal 5 octavos que consideramos que puede ser el animal ideal para desarrollar la ganadería en nuestro país. El futuro del Brownville en Colombia es un futuro muy promisorio. Son unos animales espectaculares, unos animales que son muy fáciles para reproducirse, que es lo más importante de las razas. Y pues el 90% de la población en Colombia son cebuinas. Hay que empezar a cruzar esas líneas cebuinas sin olvidarlas, porque vamos a necesitar el cebú para la rusticidad del trópico. Pero la idea es que estos ganados mejoren la calidad de la carne y la calidad de la leche. Y el Brownville es muy rústico, tiene muy buena calidad de carne, es el campeón mundial en canales y en la leche tiene los mejores sólidos, tiene la que mejor grasa tiene. La leche del Brownville es la leche con más sólidos y más grasa de todas las leches.